Comença Connexió Sant Antoni i ho fem amb el festival Ibiza 1-2-3. Lenny Kravitz va posar dimarts el punt i final en aquesta gran festa de la música que ha omplert ses variades de rock i d'electrònica. Sting, Elton John, David Guetta o DJ Luciano són només alguns dels noms que han sonat en aquest festival que pel seu èxit es tornarà a repetir l'any que ve. Així va sortir, decidit a menjar-se l'escenari. Qui millor que ell per posar la cirereta final en el festival Ibiza 1-2-3, que ha portat a les variades de Sant Antoni alguns dels millors músics de rock and roll i de l'electrònica. Amb ulleres de sol, armilla de cuir, folar i texans i un estil inconfusible, en Lenny Kravitz va despertar el costat més rocker dels milers d'assistents que varen anar en el seu concert. Fins a 7 guitarres va arribar a tocar en els 100 minuts que va durar a recitar. No va defraudar, com tampoc ho va fer en Sting diumenge. Amb 60 anys i 16 premis Grammy a sa butxaca, Sting va fer vibrar el públic del festival amb alguns dels seus clàssics i amb els grans èxits de sa banda Police. També ho va fer Sir Elton John dilluns. Així el varen rebre els assistents. Mitja hora de concert en solitari que va començar en sa clàssica Your Song. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. Mai havia estat a Eivissa, però estic molt content de ser aquí, va dir. I el públic va embogir. Són algunes de les imatges d'aquest festival rocktrònic que ha aconseguit vendre més de 30.000 entrades i que ha complit el somni del seu creador, Pino Sagliocco, que ahir va confirmar que sí, que l'any que ve es repetirà el festival. Ha sido realmente una lucha dura, fuerte, pero le he puesto mucho corazón, muchísimas ilusiones, muchísimos medios para que realmente la gente del mundo entero puede mirar y puede ver que Ibiza no tiene un festival. Creo que tiene uno de los mejores festivales del mundo y que el mundo seguirá de aquí al futuro apreciando que esta isla es viva y que es una isla no solo de los, como hemos dicho al principio, de los DJ, es una isla también de los músicos, de la música. How wonderful life is while you're in the world. Anem ara a la plaça dels Pintors, al passeig de Ses Fonts. Cada dia, de dilluns a dissabte, reuneixen allà diversos artistes que omplen el passeig de retrats, de caricatures i de molt de colorit. Me llamo David Pintado, llevo unas 20 temporadas en la plaza de los Pintores. Esta plaza la formaron un par de artistas allá por el 75-80. Y ahora nos reunimos 8 pintores cada temporada. Bueno, desde pequeñito pues siempre venía a ayudar a mi padre a montar el puesto, me quedaba, luego sin querer hacía un poquito de relaciones públicas, pintaba al lado suyo y al final le vas cogiendo el gustillo y te vas dedicando a esto sin darte cuenta. Bueno, la iniciativa es muy buena porque antes estábamos ubicados muy cerca de aquí y esta ubicación realmente nace del propio ayuntamiento, en el cual quiere que una serie de artistas que se dedican a que no compiten absolutamente con ningún comercio como nosotros, pues estén ubicados en un lugar céntrico. Y esa iniciativa de poner los postes de luz y el lugar, pues surge del ayuntamiento, aunque ya realmente aquí cuando comenzamos éramos bastantes artistas y después esta ubicación, bueno, pues fue ya la explosión para poder dedicarnos a un negocio con relativamente comodidad. Ya había estado en otros sitios anteriormente trabajando. Y la verdad es que desde que yo llegué a Ibiza, que llegué en el 2003 a trabajar de temporada, yo pasaba por aquí y como caricaturista yo veía este sitio como un sitio de referencia y como un objetivo para poder entrar aquí, ¿no? Y la verdad es que pensaba que a lo mejor iba a ser más complicado porque yo veía que esto estaba ya lleno y estaba completo y tal, pero tuve la suerte de que ese año yo pedí la licencia y me la dieron el primer año y muy bien, contento. Nosotros nos ponemos a partir de las 6, 7 de la tarde hasta hasta de madrugada, ¿no? En función de la gente. Y estamos hasta finales de octubre. Hombre, yo creo que este es un sitio como emplazamiento, es un sitio muy interesante, es una zona peatonal,
Es una zona en la que yo creo que nosotros, en nuestro grupo de gente, de pintores, tratamos de cuidar mucho cómo tenemos montados los puestos. Yo creo que es una cosa muy que nos define mucho la personalidad de los puestos, como a lo mejor tú ves, vas a otros sitios donde están los emplazamientos de los pintores, y yo creo que no hay, sinceramente, el nivel de trabajo que hay aquí en cuanto que se cuida un poco al cliente, la demanda que tiene el cliente, sobre todo en las caricaturas. En nuestro caso, escuchas al cliente, qué es lo que quiere, trabaja sus hobbies o sus aficiones, y se hace una caricatura personalizada, cosa que en otros sitios a lo mejor no se hace, ¿no? I fins aquí el Connexió Sant Antoni. Tornem dijous que ve amb més notícies, i els deixem ara amb l'agenda cultural del cap de setmana. Fins al proper 14 de juliol es pot visitar l'exposició de pintures de l'artista Gabriel Di Llorio a Can Tixador Art Café Buscastell. I una altra exposició que poden veure és la de Riera Ferrari i L'home li posaran ales. Està oberta per les tardes a Sa Punta d'Esmolí. Cada dia fins al 15 d'octubre al Passeig de Ses Fonts hi ha Fira d'Artesans de 10 del matí a 2 de la tarda i Mercadet Artesanal d'estiu des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre.